nos vamos a la uni. Voy bien de tiempo, porque me he roto la cadera. No me la he roto, pero me la he lesionado. Me pegué una hostia, pero un ostión en acrobacia. ¡Oja! Y voy con un cojín, literal. O sea, tengo un cojín amarrado aquí con... Les presento a Anthony. Anthony español. Sí, sí, sí. Miren chicos, estamos comprando las zapatillas de ballet. Y aquí están las de Pauline. Y... ¡ay, hula hoop! No te golpearon. Les dije, me caí, así que llevo todo el día caminando con esto. Atada a un cojín, porque me tiene que dar calor, me dijeron. Así que, bueno, así, ese es mi día. Ya. Hola gente, acabo de salir porque me quedé un ratito más ensayando con un compañero que tenemos una escena juntos. Y nada, que son ya las 7 y 40 de la tarde. Y hoy, el chico que vieron, que salió al final del vídeo así saludando, el alto, mañana es su cumpleaños. Así que le he organizado una fiesta sorpresa. Y la fiesta es a las 9, pero yo había quedado con él un poco antes. Así le llevo al bar y de repente está todo el mundo ahí y es como sorpresa. A ver si me da tiempo, porque aún tengo que ir a por una parte de su regalo. Me tengo que vestir, me tengo que duchar, que estoy toda sudada de la escuela. Y encima con la mierda de esta rota. Que no puedo ir rápido, no puedo hacer las cosas a mi ritmo. Uy, por no poder, no puedo ni sentarme. Mejor así, ¿no? Ya la gente está ahí. Yo me voy a encontrar ahora mismo dentro de, nada, unos minutos con mi amigo. Se llama Joel. Ya está aquí, el cumpleañero. Hola. ¿Cómo se llama? Joel. Bin 18, werd bald 19. Ahí se fue la gente. Wo gehen wir? Oh, okay, let's go. Sorry. Ich laufe wie ein Oma. Oh mein Gott, die gehen. Oh, Prost. Skål. Skål. En sueco se dice Skål. Él vivió en Suecia. Miren, él también es de Múnich. Y él también. Con él fue con el que estuve practicando. Con él tengo la escena. Right? Oh. Oh. Felicitándole, su postre favorito es el pudding de chocolate. ¿Qué dices tú? Bueno, bueno. Así que le compré esto, miren, miren. Vale, es un poco cutre, pero es un pudding de chocolate y el agujero que ven ahí era una velita que la sopló justo a las 12. Son las 12 y 2 minutos ahora y están todos felicitándole. Que me caigo. Abrazándole y dándole besitos de feliz cumpleaños. Eso no era. Miren, la han traído un champán. Que le salga espuma por la boca. ¿Se va a ver entero o qué hace? Yeah, yeah. ¿Viste betrunken? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. ¿Dónde está el Vincent? Vincent. Vicente. Ajá. ¿Y qué? ¿Willst du drauf? ¿Es para YouTube? No. ¿Nein? Ok. Nada, you're welcome. Vincent. Estamos en un espeti, o sea, en un kiosco. Y les juro que estos dos son los mejores del mundo. O sea, de mi uni. Loco. Pero miren la diferencia de altura. O sea, soy una enana comparada. Mira, aquí viene otro enanito. ¿Qué pasa? En fin. Estamos aquí en la puerta de un espeti. Él me acaba de invitar. ¡Arriba! A una... apple cider.
Yeah, uh-huh. Piano, yeah. Piano. Acabamos de hacer una sesión de fotos súper importante. Uno, dos, tres. Genau, muy, muy seria. Ahora mismo se las pongo. En fin, que nos estamos pasando súper bien. ¡Ey, ey, ey! ¡Ven aquí! Ven aquí, yo porta. Yo bin ich jetzt gerade drauf. Nice. Nein, Spaß, das ist YouTube. Ich kann es danach schneiden, aber sag was. Das YouTube ist ja doch schlimmer. Nein, ist doch gut. Sag was in Spanisch. Hier kommt noch eine. Hakan, español. Sí, habla español. Esta habla español auch. También. Me llamo Hakan. Yo soy de Berlín y. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acaba de pasar algo demasiado gracioso que les tengo que contar. ¡Ole! Esto es hablar un poco de español. Al caso, que estamos en un Spezi. Spezi es como un kiosco 24 horas. Bueno, que no 24 horas, pero que abre esta tarde. Porque Spezi viene de la palabra Spez, que significa tarde. No sé cómo a estas horas de la noche aún mi cerebro funciona, pero bueno. Y yo sé un poquito de turco porque estuve trabajando en un Spezi, como les dije. Y entonces, bueno, estaba hablando en turco con el que fue el dependiente. Y entonces, mi amigo, el Vicente, Vincent se llama, quería hacerse el cool también. Y para despedirse le dijo, salam, salam. Para empezar, está mal dicho. Para continuar, es árabe. Y los turcos y los árabes no es que se lleven especialmente bien, por lo menos aquí en Berlín. Dios, es que fue buenísimo. O sea, es típica historia que la cuentas y no tiene ni puta gracia, pero que... En el momento cuando le dice, estamos hablando en plan de, venga tal, sí, eres un tío muy guay, ya volveremos, tal, no sé qué. Y él en plan, sí, ustedes también tienen un großes Herz, en plan un gran corazón. Y le suelta, salam alem. Hola, y un ojo para Cuenca y otro para Berlín. Dale, y tú puedes.